Amigos de Caminando con Sal, buenas tardes, bienvenidos a su programa de este jueves 10 de abril. Les saludo de Posadas, junto con mi compañero y amigo Adrián Romero. ¿Qué tal? Pues yo estoy muy a gusto porque estoy en un lugar, estamos en un lugar muy bonito. Ah, claro que sí. Ya está mi playera, ¿verdad? Sí, tengo mi playera en el lugar, es un lugar que se llama Alep, Centro Multidisciplinario Alep. Así que tenemos que ver un poquito de ello, pero vamos a la crónica. Exactamente, vamos a ver esta sección, se llama la crónica. Y ahora sí, amigos, estamos listos para hablarles de lo que hicimos este fin de semana, lo que hizo Zach este fin de semana, que como siempre, año por año, bueno, donde quieran que nos agarre las fiestas, nos la pasamos muy mal, ¿verdad? Y más con la comida, ustedes saben perfectamente bien que esa es mi parte, donde yo tengo que estar presente para poder degustar y pues, ese sabor de México. Exactamente. ¿Y dónde creen que estuvo Zach este fin de semana? Nos fuimos al quinto viernes de Cuaresma, que se hace año con año en Totolapan, Morelos. Es una festividad en honor al Señor Aparecido, al Cristo Aparecido. Y bueno, hay una serie de actividades muy interesantes, comenzando primeramente por la procesión, la peregrinación, el recibimiento de toda la gente que va a visitarlo. Y bueno, el domingo culmina con algo muy importante, que son los tapetes de aserrín. Algo muy, muy bonito, porque desde el aljibe, desde ahí que se empieza a adornar esta parte muy importante de Totolapan, donde pues ahí empieza la leyenda de este Cristo Aparecido. Y a mí lo muy personal sucedió una experiencia muy, muy grata, de que estando en la cueva del aljibe, tuvimos presencias medias raras, y tiene ustedes que ver. No, y aparte este aljibe va muy relacionado con la aparición del Cristo Aparecido, valga la redundancia, porque precisamente cuando fuimos a hacer el reportaje de Totolapan, que está aquí al frente de la revista SAC, por si gustan adquirirla con nosotros, el agua estaba en un nivel muy bajo, y precisamente ahora en la fiesta, este fin de semana que fue, el agua subió a un nivel considerable, que es precisamente cuando los peregrinos hacen su última parada a esta cueva llamada aljibe y toman agua. Entonces la gente lo atribuye mucho a este gran milagro que hace el Señor Aparecido, porque justamente cuando es su fiesta se llena otra vez de agua este aljibe, y para abastecer a los visitantes que ya vienen cansados, sobre todo muchos que vienen desde la Ciudad de México, que van desde Iztapalapa a ver hasta Morelos, caminando van hasta Morelos a rendir un tributo, un homenaje y una ofrenda al Cristo Aparecido. Sí, el pueblo de fiesta totalmente, muchos pueblos mecánicos, pero sobre todo mucha comida tan típica y tradicional de aquí del pueblo, los tamalitos. Van a hacerse pronto una cápsula de esas ollas con ensaladas, con patita, con tortitas, y las tortitas a mano. Llegamos el día viernes.
puedas comprar tu puente. Exactamente, ¿no? Y además que durante los 3 días se presenta una danza muy interesante que se llama Los 12 Pares de Francia, y que además es una danza muy larga, porque es casi casi un libro que van haciendo, es como una representación teatral de toda la historia de los moros con los cristianos, esta lucha que se daba, y bueno, en realidad es prácticamente un libro que va haciendo de teatro el viernes, sábado y el domingo. Cuando nos fuimos, todavía seguía la fiesta. Sí, prácticamente 12 horas diarias de estar actuando y trabajando bajo el sol, bajo 7 meses que hubo, pero con mucho fervor. Exactamente. Y ya retomando la parte de los alimentos, sí, como dice Adrián, comimos mamón con nieve. ¿Y qué es el mamón? No, es una grosería. No. El mamón es un pan delicioso que es un poco seco, pero ya con la nieve toma una consistencia y sabor inigualables. Sí, que de hecho creo que el color lo va a pasar porque tiene más huevo que otra cosa. Entonces, no, aún les debemos esa parte de por qué le llaman pan mamón, porque nadie nos ha sabido decir. Pero bueno, se atribuye porque precisamente yo creo que como es una persona de cero. Entonces, el pan al ser seco, pues sí, se nos puede atorar en la garganta, pero los habitantes de la región, porque bueno, el pan mamón es tradicionalmente de Ozumba, Estado de México, pero bueno, se extiende a todo el área. Y en el caso de Totolapan también llega hasta allá este pan, pero lo acompañado de nieve, y realmente es una sensación muy agradable comer pan, un trago de nieve, pan, un trago de nieve, y así nos vamos muy rico, ¿verdad? Y ya la noche, pues el tradicional castillo que fue. Pues el gusto de todas las, los chicos y grandes, más de los chicos, fue enorme, muy grande y muy vistoso, muy colorido, como todas las ferias. Y bueno, pues eso culmina una parte, porque o casi todo el día ya de hecho, pero también trae la fiesta sigue porque pues, están las bandas y hasta amanecer prácticamente. Y el sábado. Y el sábado también fue un día de banda, precisamente. Bueno, sí, todo el día desde las 9 hasta las 9 de la noche, de las 8 y media, banda. Una banda tiene una otra actividad en cuanto a lo demás, pero los 12 pares, los danzantes y la banda presentes. Sí, y además los peregrinos que van llegando día a día, también había muchos grupos de mexicanidad, que es muy interesante, porque bueno, son los llamados concheros, ¿no? Que tanto no dejan las raíces, pero también la mezcla con las tradiciones religiosas, y que además es parte de nosotros. Todos tenemos parte, ¿no? Sí, retomamos las raíces, pero también las tradiciones que nos dejaron los españoles y somos la mezcla de esas dos cosas. Entonces, bueno, precisamente el sábado también, el sábado y domingo, fueron llegando peregrinaciones con sus estandartes de la imagen del Cristo parecido. Y bueno, muchos ofrendaban precisamente su danza, ¿no? Y estuvo, es que era una cosa increíble porque estaba tanto la parte de los 12 pares de Francia, estaban los danzantes de un lado. Y en la otra parte que también nos faltó el viernes, estaba la danza de los carrieros. Ellos llegan desde Santa María Sisocha y año con año estaban contando que hacen esa ofrenda porque la que lo inició es la abuela de toda la familia, que ya falleció de ella. Y bueno, ella inicialmente quiso hacerle una madre, le pidió algo para que esto aparecido. Y bueno, su manda fue que año con año iba a estar rindiéndole honores porque bueno, su manda fue cumplida, ¿no? Su deseo fue cumplido. Y una manda muy grande porque aparte de eso, el día de tomar agua a todos los presentes y un taquito o varios taquitos también de morito. No, y lo que me agrada mucho es que bueno, los descendientes siguen con esa tradición, ¿verdad? aún los más pequeñitos todavía se animan a ir a danzar, a ofrecer la comida y también además de agua, su traguito. Sí, me tocó ver que también llevaban una botellita de pulque, de pescar, de algo así. Y lo empezaron a repartir a la gente mayor, porque eso es importante, a la gente mayor, para que pues, bueno, brindaran con ellos esa alegría de poder ir a rendir un homenaje al Cristo parecido. Y ya el domingo, pues ya casi terminamos, se termina el primer día de fiestas, y bueno, pues empieza a eso de las 11, 12, a prepararse para los tapetes, porque a las 4 en punto se inicia la procesión del Cristo parecido por todas las cuadras y calles de este hermoso pueblo. Sí, que realmente fue increíble porque los habitantes hacen realmente artesanía.
que está dirigido por Isis Santa María y Carlos Chaco, que además son unos excelentes anfitriones. Y por favor, vengan a Avenida Coyuya 359 en el local 17. Estamos ubicados en el primer piso en la colonia Santa Anita Iztacalco, muy cerca de la Universidad Victoria. Esto es en la estación del metro y Metrobús Coyuya, muy cercanos. ¿Y qué van a poder tener aquí en esta, en este centro multidisciplinario, Ale? Va a haber, hay clases de hawaiano y taitiano, hay tai chi, ahí está tai chi, yoga, meditación, pintura, música, conferencias además, cursos de mejora personal, chocolatería, tejido, iniciación de reiki, dexia, viajes culturales, pronto habrá servicio de cafetería, talleres de sanación, de ho'oponopono, abundancia, ángeles, conciencia y muchas cosas más. ¿Dónde? En el centro multidisciplinario Ale, muy cerca del metro de Coyuya. Sí, es que pues, no se pueden perder. Y quien haya visto este programa y quiera venir al programa clase gratis que el centro, puede venir, las diciendo también a conocer, para tomar una clase de la actividad que ustedes gusten y con un descuento. Exactamente. También vamos descuento, a... sí, inscripción gratis. Exacto. Entonces es que sí, nos gratis. Vamos a lanzar esta promoción sin haber pedido permiso, así es que aprovechenla y vengan al Centro Multidisciplinario LEM, a quien le agradecemos por habernos permitido transmitir desde estas instalaciones. Así es que vamos a un recorte, amigos. Y bueno, viene la flor de la vida y muchas cosas más. Caminando con Sac. Regresamos.